todos anden bien, al millón, al trillón, como siempre, agradecidos con Dios. Hay que decir eso siempre porque es la verdad. Y fíjense, pues les quiero decir que ahora me tocó venir acá con mi amigo Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Es un gran amigo que ya lo llevamos conociendo. Lo conocí por lo que hago. ¿Por qué? Porque me solicitó para mis servicios que tengo. Y pues fuimos a lavar su troca, lo que sea, y nos hicimos grandes amigos. Y pues ahora estamos hablando con él porque acaba de hacer una troca, pues acaba de meterle mucho dinero a una troca tan hermosa que están mirando acá atrás. Como pueden ver, el color lo dice, es un color tan bonito. Y pues, ¿de qué vas a tratar el video? Pues vamos a llevar sus rines a que los pulen, porque también yo fui, pues le vendí los rines que tenía en la troca verde que estaba haciendo y las cositas no salieron bien y pues tuvimos que ir por otra ruta. Como pueden ver aquí, ya, quiero que miren la troca. Está chingona la troca, sígueme por favor, Alan. Pueden ver aquí, está la perrona. No se puede ver mucho el color aquí, ¿por qué? Porque estamos adentro. Pero ahí están los rines y ahorita vamos a quitar, ¿por qué? Tenemos que ir a pulirlos, porque están un poco feitos. Y pues quiero que estén brillosos y que se queden, se miren chingones. Les quiero enseñar un poquito más de enfrente, pero de aquí adentro, pero no, ahorita no, más a rato. Gente, ahí está la trocona, la parrona, como les dije, como ahorita les estaba enseñando. Ahí están los rines que antes eran míos, pero los tuvimos que vender. Ahí quedó la troquita. Es una troca muy perrona. Le voy a poner el Instagram de mi amigo el Alejandro ahorita aquí por abajo, no sé dónde. Pero como pueden ver, bicho, troca perrona. Gente, es una troca chingona. La verdad es algo de lo más bonito que he visto yo. ¿Por qué? Porque fue hecho en un proceso que duró casi 2 años, creo. Pues estamos hablando de pintura, todo el exterior, todas las luces, como pueden ver aquí, todas las luces se les cambiaron, nueva parrilla, todas las cosas, la verdad. ¿Cuál tipo de motor trae la troca? Es un V8, la verdad no sé mucho del motor que sea, 5.3, 4.8, 6.0, o 6.2, no sé cuál será, pero sé que es V8. Es una troca perrona acá, esto es lo que se radica aquí en Dallas, Texas, aquí para la gente que está mirando, donde quiera que esté mirando el video. Se radica en Dallas, Texas, esta cultura de troca. Chequenla, chequenla. DP Polishing, ahí disculpen, voy a poner su Instagram para cualquier persona que quiera pulida. Yo sé pulirlos también, pero la verdad es un amigo y pues antes que yo me enseñara le dije que lo iba a llevar mis rines y pues está haciendo ahora hacer este pedo. Vamos a quitarle estos rines, déjense, fíjense. Quítale, no. Vamos a quitarle estos rines. Vamos a empezar con poner el llave bien porque está canijo. Muchos, pues gracias a Dios, no se me ha caído la troca. Tuve muchas trocas como esta. Va a ser la tercera. How many trucks I had, Alan, for real, like no cap? I don't know. Probably like fucking. Now I'm gonna say the red one, the gray one, y luego la verdecita. Son 3 trocas que tuve del mismo año. Mi gente, tuve que enseñar un poco cómo manejar las troquitas. Ay, disculpen mi gente, pues nos falló, no pudimos quitarla, pero ahorita vamos a ir para acá. Síguele caminando para atrás, mi amigo, de volada, enséñate de mover la cámara. Ah, no se crean, es mi cuñadillo. Es mi pinche cuñadillo número 1. Tengo 2 cuñados, pero
Este es el número uno y el más preferido. Vámonos, ¿qué dice? Pues, mi gente, regresamos, justo vamos a regresar. Vamos a ir a echarle aire a la troquita, a las llantas. ¿Por qué? Porque creo que están un poco bajas. Ya le cambiamos las llantas, están a ver un video cómo va a estar la troquita. Y bueno, están a ver.